¿Qué quería? Pois quería mirar un papel para casa do meu irmán Marcos, que se casa o mes que ven. Ah, moi ben, pero mire, se busca un papel para casa do seu irmão, mellor mire este de aquí, que ese son unha mariconada. Co seu mozo Adolfo. Ah, sí, pero... Boas tardes. Somos da policía. Vive vostede aquí? Sí, bueno, non sempre. Vivo co meu home. Estiveron aquí estes dous últimos días. Sí, e logo hai algún problema. Podemos entrar. É mellor que falemos dentro. Díganos os seus datos. Vin cousas incribles nesa muller. Cos meus ollos. E se fora certo que pode contactar con máis alá, que farían entón? Pois interrogamos os vivos. Interrogamos os mortos. E eu que saco a cambio? Salvar a vida, por exemplo. A ver que eu te entenda. Primeiro afectan estes casos sobre pequenos. E despois ves fantasmas por todos lados. É unha casa da aldea. Teño unha cuadra no sótano. Fixeron reformas, acabaron selles os cartos. Onte houbo feira. Pasaron por aquí unha chea de coches. Non viron nada. Non creo que ningún coche se parara aquí con un bebé. Probablemente tiraron o móvil pola ventanilla. Mándao a pegadas, a ver si nos din algo. Que carallo pensas que ibas a topar no sótano? Vale, vale. Simplemente derome mala espiña. Me temo que non recuerdo onde se hace a primeira incisión. Tienes por aí el libro? Que libro? Pues el de la facultad ou un vademécum desos. No, me temo que... Bueno, ¿tienes tarifa de datos en el móvil? Sí. Pues busca algo en Google. Ay, es que no recibe datos aquí. ¿Y no hay ninguna wifi disponible? Ay, aquí hay una. Manolo Seximen, 1972. Ay, tiene el símbolo del candadito. Hola, son Isabel. A miña seducción precédeme e podo afrontar casi calquera papel. Dame a ferramenta. Colle, a que queiras? Federico Pérez, que foaches de... Alto! Esta foi a túa última fechoría. Estás fora da lei, morena. A xente non é maravillosa como nas películas. Isto non é unha novela. Hai xente así, peculiar, rara. E non por eso teñen mortos agochados no sótano. Desde que entraste en mi cama nunca te engañé. Que queres decir? Recuerdas o del aeropuerto? Sí. Un amigo me avisó de que la policía nos esperaba en el filtro de pasaporte. Podías haberme avisado. No podía. Me habría ido contigo. Habría pasado todo este tiempo en la cárcel. Pero... ¿Y por qué no lo hiciste? Estaba embarazada y no quería parir a un hijo en la cárcel. ¿Un hijo? ¿Y quién es el padre? Estaba de 2 meses, no te había dicho nada. Joder, David, ¿quién es el padre? Se non bebese tanto, isto non pasaría. A próxima vez non me deixes, vale?